Madre con el padre, y él ofició como diácono aquella misa del gallo en donde por primera vez se escenificaba el belén viviente. Desde entonces hemos ido colocando en nuestras casas, iglesias, establecimientos varios, en nuestras calles y plazas, estos belenes que nos recuerdan el acontecimiento sucedido hace dos mil años. Toda Navidad que se precie, no es simplemente el recuerdo agradecido y cariñoso de lo que entonces sucedió en Belén, sino el reconocimiento presente de lo que en el día de hoy, ese que coincide con mi edad y mi circunstancia, también nos sucede. Aprovecho esta ocasión para, recordando aquello que sucedió hace dos mil años, podamos reconocer a Jesús que no deja de nacer de María, su madre y la nuestra, si nosotros los dejamos. Desearnos feliz Navidad es acudir a la paz y acudir al bien que este pequeño nos trajo y nos sigue regalando. Para todos vosotros, mi felicitación y el mejor deseo para el año nuevo que estamos ya recibiendo. Paz y bien, feliz Navidad. Se acercan las navidades.